Bueno, suscríbete a mi canal, dale likes a mis videos. Voy a hablar ahora de algo muy simple que le sucede a mucha gente. Simple de explicar, quizá es un poquito más difícil captarlo. ¿Cuánta gente me dice, yo quiero volver a hablar con mi ex, Rodrigo? Quiero decirle por lo menos gracias o decirle todo el daño que me ha hecho, pero que lo perdono o la perdono. Quiero tener la posibilidad de hablar con mi ex para poder cerrar la relación. Básicamente eso. Y yo les digo lo siguiente, que por supuesto es simple de decir, es más difícil de entender porque la situación la evaluamos de una manera emocional. Nosotros, digamos, tenemos buen corazón y decimos, yo quiero sentarme con mi ex, hablar, decirle gracias, pedirle perdón, perdonarlo, contarle todo lo que me hizo, quedar como amigos. Eso está dicho desde el corazón. Pero a eso le está faltando sabiduría. ¿Y qué sabiduría? Balance entre la mente y el corazón. Porque tú te encuentras con tu ex y tú empiezas a hablar en este nivel energético. Y si tu ex no capta el nivel energético, y de pronto te dice, no sé, pensé en ti, quiero tener sexo contigo, o la culpa es tuya. Por ejemplo, dos de las cosas que suelen ocurrir cuando se dan estos encuentros con un ex o con una ex. Si te dice que ha pensado en ti, que todavía te quiere, que quiere tener sexo contigo, por ejemplo, te va a desequilibrar porque tú ibas preparada o preparado para cerrar, para darle un cierre a la situación. Un cierre es cerrar una puerta con amor, con cariño, dejar ir, transmitir el perdón, el agradecimiento por las cosas buenas que ha hecho, transmitirle el dolor que te ha causado y seguir tu camino. Ahora, si tú empiezas a prestarle oído porque no tienes un equilibrio emocional, una sabiduría, y entonces empiezas a ilusionar, entonces terminas accediendo, por ejemplo, a tener sexo o a recomenzar una relación que está claro que no va a durar. Porque acá no se trata de que yo esté hablando de retorno de pareja, pues no estoy hablando de retorno de pareja en este caso. Estoy hablando de cerrar una relación. Entonces tú te encuentras con la persona con la que quieres cerrar, tienes que tener un equilibrio mental, es muy importante, emocional. Tienes que tener claro cuál es el plan que tú vas a llevar adelante. Si no, te dejas llevar por las palabras. Supongamos que tú le dices en plan buena onda, te agradezco. Me causaste daño, te perdono, te deseo lo mejor, sé muy feliz. Y la persona que no sintoniza en ese nivel energético, pero que tiene mucho ego, te dice, tú arruinaste todo, la culpa es tuya. Entonces eso a ti te va a llevar a enojar, te va a decir como, esta persona no me entiende, yo vengo a cerrar esto con amor, a quedar en buena onda, plan amigos y desearle lo mejor y la persona me culpa a mí. Entonces ya te lleva al conflicto, a pelear. Entonces ahí tú dices, ahí te pones más emocional y le contestas y le dices que él ha sido el culpable o que ella ha sido lo culpable y se genera una pelea. Resultado que no vas a cerrar, vas a quedar desbalanceada o desbalanceado. Entonces, cuando uno se encuentra con un ex, tiene que ir a ese encuentro primero con un plan de lo que va a hacer y mantenerse en ese plan. Porque hay mucha posibilidad de que tu ex te diga algo que te saque de eje. Por ejemplo, que el culpable eres tú. Por ejemplo, que quiere tener sexo. Por ejemplo, que todavía piensa en ti. Entonces, eso te puede cambiar el plan de que tú traías, que era cerrar con amor ese ciclo, ese portal. Entonces, es muy importante tener en claro, llevar un plan, buscar facilitadores o personas que ayudamos en esos procesos de sanación. Entonces, si tú te encuentras con tu ex, mucho cuidado. Ahora, supongamos que tú cometiste todos los errores, ¿no? En el sentido de, no porque esté mal, supongamos que tú fuiste con el buen corazón, te encontraste con tu ex, tuviste sexo, luego él te culpó, pelearon, entonces tú volviste a tu casa y volviste llorando, angustiada, deprimida, enojada o enojado contigo mismo, ¿cómo puede ser que me haya pasado todo esto? Bueno, mira, todo pasa por algo, quizá todos esos errores, yo les digo errores, para decirle de alguna manera, pero quizá todos esos errores tengan algo bueno que te ayuden a cortar, a cerrar con la persona, y tú te pongas a pensar, quizá la persona nunca va a sintonizar en un diálogo maduro, adulto, sin odio, sin rencor, sin manipulación,
¿Es esto la persona? ¿Es esto que sucedió en el encuentro? Yo intenté hacer todo bien, la persona me atacó, me dijo que me quería, me intentó confundir, después me culpó, después peleó, después me dijo cosas feas. Entonces, todo lo que pasó tiene que servir, así sea que tú hayas cometido esto, sin más errores, para cerrar el ciclo. Y a veces el cierre de ciclos no se puede hacer de una manera amable. O sea, todos cuando terminamos una relación con alguien que fue significativo en nuestra vida, quisiéramos seguir siendo amigos porque nos da miedo no ver a esa persona más en nuestra vida. Pero lo más saludable es no ver más a esa persona en nuestra vida, esa es la verdad. Es muy difícil ser amigo o amiga de un ex. La cuestión es que tú tomas la decisión de sanarte y hay que empezar el proceso dentro tuyo, y tarde o temprano, porque te busca tu ex, porque te encuentras por la calle, porque te habla por una red social, porque tú le hablas por una red social o por lo que suceda, te vas a encontrar con la persona, y esa es una prueba de fuego. Si tú llegas ahí con equilibrio, vas a actuar con mayor inteligencia y sabiduría. Si tú llegas sin el trabajo interior, sin empoderarte, sin purificar tu mente, sin tener en claro qué es lo que tú mereces en la vida y que quieres terminar en paz, probablemente se bloquee un poco tu proceso, se haga más lento, pero es lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque no todos resuelven el proceso de cerrar una puerta con alguien que fue significativo en el mismo tiempo. Todos somos distintos, todos necesitamos distintos procesos de aprendizaje, hasta si tú hiciste todo mal. Bueno, eso tiene que servir para sanarte, para seguir adelante y para dejar de buscar un encuentro con un ex, porque quizá tú estás preparada, pero tu ex no está preparado. Entonces ahí la magia se debe orientar a la sanación. Los rituales que tú hagas se deben orientar a la sanación, a la apertura de camino, a traer la prosperidad, a utilizar la ley de atracción, a sanar tu mente, a sanar los traumas que vos podés tener de tu niñez, a quitar las programaciones negativas y todas las cosas de las cuales yo hablo y un montón de gente como yo habla todos los días. Lo importante es estar mejor. Si tú tienes el equilibrio para hablar con tu ex, se puede dar eso. Pero tu ex tiene que sintonizar. Si no sintoniza, probablemente te agreda. Si te agrede y tú entras en la agresión, sales perdiendo tú. Entonces, hay que estar preparado para encontrarse con un ex y cerrar el ciclo. No es tan fácil. La gente suele equivocarse todo el tiempo. Pero de los errores los seres humanos aprendemos, ¿eh? Aprendemos y mucho, así que bienvenidos los errores también, porque el que hace se equivoca. Así que cuando tú haces cosas en tu vida por estar mejor, te vas a equivocar también, es muy humano. Bienvenidos los errores y bienvenido el aprendizaje que hacemos de los errores.